primer lugar, el hecho de que hoy, 5 de marzo, se está cumpliendo 81 años de la fundación de la primera célula del Partido Comunista de Venezuela y, por tanto, 81 años de la existencia en Venezuela del Partido Comunista. En tal sentido, la Dirección Nacional rinde honor a la memoria de nuestros fundadores y conductores, de nuestras fundadoras y conductoras. Rendimos honor a los hombres, mujeres, jóvenes, obreros y campesinos, trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo, intelectuales, militares, soldados, que una época tenebrosa para nuestro país, de dictadura militar, petrolera feudal, encabezada por Juan Vicente Gómez, se atrevieron a asumir el reto de construir un instrumento político de nuevo tipo que vino a ser un aporte a la cultura política venezolana y vino a convertirse en organización que reivindica el papel de los trabajadores y las trabajadoras, el papel del campesinado pobre y de la intelectualidad revolucionaria en la construcción de una sociedad de justicia, de igualdad, una sociedad que debía producir ruptura a la dominación del imperialismo, en particular el norteamericano, y que de la misma fundación de nuestro partido el 5 de marzo de 1931 nos propusimos luchar por la construcción del socialismo científico en Venezuela. Por eso es que sigue teniendo vigencia para nosotros una consigna que siempre está presente y que dice que el Partido Comunista, siempre antiimperialista, siempre marxista-leninista, siempre luchando por la idea del socialismo científico y del comunismo. Bueno, hoy le rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que fueron capaces en plena dictadura de proponerse la construcción de los sindicatos clasistas en Venezuela, de los sindicatos petroleros en primer lugar, de los sindicatos de los ferroviarios, de los tranviarios, de los tintoreros, de los trabajadores, que para aquellos tiempos existían según el desarrollo de la fuerza productiva en Venezuela. Esos hombres y mujeres, héroes y heroínas, que construyeron las ligas campesinas, enfrentando a los terratenientes y a sus gobiernos de siempre. A esos hombres y mujeres que fueron capaces de nutrirse de la experiencia de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, y que en el caso venezolano contaron con hombres de la talla de Pío Tamayo, que por cierto ayer cumplió un año de su nacimiento, el 4 de marzo. Pío Tamayo, precursor del pensamiento del socialismo científico en Venezuela, que preso en el cuartel, en el castillo de Puerto Cabello, por orden de Gómez, introdujo de manera sistemática los principios, los valores, los conocimientos sobre el socialismo científico, a lo que fue una de las vertientes de los jóvenes revolucionarios de las pequeñas, de las capas medias, que salieron del castillo de Puerto Cabello a propagar por el territorio venezolano, junto con la corriente que venía del exterior y junto con las corrientes de los trabajadores y trabajadoras del petróleo y de otros sectores que fueron capaces de contribuir al Partido Comunista. Vaya entonces a la memoria de camaradas como Key Sánchez, Gustavo Machado, Pedro Ortega Díaz, Jesús Faría,
Cruz Villegas, que no estuvo entre los constructores, entre los fundadores, pero sí entre los constructores posteriormente. Olga Luzardo, todavía viva. Heroína de la resistencia antigomecista, heroína de la resistencia frente al perejimenismo, frente al betancurismo. Vivo ejemplo de lo que es un cuadro comunista, consciente del papel que le corresponde jugar a su partido, al Partido Comunista, y que le corresponde jugar a la clase obrera, en alianza con el campesinado y con la intelectualidad revolucionaria, y con el conjunto de los diversos destacamentos de la clase trabajadora venezolana y de la clase trabajadora mundial, porque este es un partido internacionalista que se propone con el conjunto de los partidos comunistas del mundo y de las fuerzas progresistas y democráticas avanzar en la liquidación de la dominación del capital para poder construir la nueva sociedad, la sociedad de los trabajadores libres, sin explotados ni explotadores, sin patronos ni patronas, capaces de asociarnos para vivir en libertad, para producir en libertad, para darle a nuestros pueblos la posibilidad de que la tierra sobreviva, porque solo será posible la existencia de nuestro planeta si logramos liquidar la dominación del capital, la dominación de los depredadores, de los asesinos de la naturaleza, de los asesinos de los seres humanos. Entonces ese camino lo empezamos a recorrer el 5 de marzo de 1931, con un partido que ha entregado lo mejor de su esfuerzo para transformar la sociedad venezolana. Líneas políticas correctas, hemos cometido errores también en este tránsito, no sería posible. Somos un partido de revolucionarios y revolucionarias, pero somos un partido de consecuencia de seres vivos, que acertamos, nos equivocamos, pero que nuestras propias equivocaciones siempre se han dado entregando nuestro esfuerzo para la liberación de nuestro país, para la ruptura de la dominación del capital. Y donde uno de nuestros mayores aportes en todo este camino ha sido incluso la vida de nuestros militantes, el sacrificio de nuestros militantes luchando por las causas justas. Así fue en la década del 30, así fue en la década del 40, así fue en la década del 50 con el perejimenismo, así fue en la década del 60 con el betancurismo. Y la decisión de nuestro Partido Comunista y de su gloriosa juventud comunista de asumir las armas para defender los principios, para enfrentar la entrega del país al imperialismo en general y en particular al imperialismo autoritario. En ese camino, el Partido Comunista de Venezuela siempre ha reivindicado la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y el papel de la clase obrera y en general de la clase trabajadora como sujeto fundamental de la transformación de la sociedad capitalista para poder avanzar en la dirección del socialismo. Y en ese camino también hoy, y en esa dirección también hoy, y en ese esfuerzo también hoy, nos encuentra la historia y nos encuentra el proceso político y social de profundas transformaciones democráticas, antiimperialistas, nacional liberador que transita la sociedad venezolana. Y en ese esfuerzo entonces, hoy también seguimos reivindicando como elemento fundamental, como factor fundamental, la necesidad de ganar la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras, de elevar su organización para que cumplan su papel de sujeto fundamental de la revolución venezolana. Para que con la clase obrera, el campesinado pobre, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, la juventud, las mujeres, la intelectualidad revolucionaria, podamos avanzar en la construcción de un poderoso movimiento patriótico, antiimperialista, de carácter nacional e internacional,
que teniendo como líder al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, logre avanzar en la construcción de una dirección colectiva de la revolución, que es una necesidad impostergable para garantizar el avance del proceso de cambio en Venezuela. Y en esa misma dirección trabajamos entonces también para lograr un saldo de acumulación de fuerza que permita construir también un bloque popular revolucionario con todas aquellas organizaciones y todas aquellas corrientes, individualidades, movimientos que nos identificamos con el socialismo. Con el socialismo científico, con el socialismo marxista-leninista, que reivindica el papel de la clase obrera como sujeto fundamental de la revolución. En esa dirección también estamos trabajando hoy, y el tema de una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo, el tema de una ley especial de consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, el tema de instrumentos que liquiden de manera definitiva los monopolios en la economía venezolana, el tema de la dirección colectiva del proceso revolucionario, vienen a ser materias que siguen siendo fundamentales en la acción política de nosotros.